On October 13, 2007, the parish of San Lucas Tolimán hosted a celebration to award Father Gregory Schaefer the Order of the Quetzal. La Orden del Quetzal es un reconocimiento que da el Estado de Guatemala a aquellas personas que han contribuido al desarrollo del país. Hundreds of people came to congratulate Father Schaefer and welcome both the Bishop of Sololá and the President of Guatemala, Oscar Berger. All were present to honor Father Greg's commitment to social justice in San Lucas for more than 40 years. Y el tiempo que él ha trabajado con nosotros, él ha sido un hombre muy generoso, muy humano, porque él ha pensado bien en lo que la gente necesita más para la vida. Sanluqueños were called to celebrate a mass led by the bishop, with help from Father Schaefer and Father John Goggin, a proud choir from the parochial school, and other members of the church community. The award ceremony then began with a speech from the president, who was making a historic gesture in visiting the parish. Por primera vez, la Orden del Quetzal se entrega fuera del Palacio Nacional, porque él vino a compartir aquí con la gente de San Lucas. Dice, la montaña no debe venir en la escuela. La escuela debe ir a la montaña. Aquí la montaña aquí no tiene que irse al Palacio Nacional. Es que el Palacio Nacional solo es edificio. Ahora, la humanidad es aquí, el servicio es aquí, y por eso se reconoció aquí. Y él vino con su paz, con su mansedumbre, con su espíritu de amor a todos, a integrarnos y a luchar porque lográramos mejores condiciones de vida. After officially receiving the award, Father Schaefer emphasized the importance of the community in the parish's work. Y Dios necesita a toda su gente con sus dones y talentos, los que Dios da, para que su reino marche bien en la tierra, o podemos decir, provecho común. Por eso, esta Orden del Quetzal es para todos nosotros, todos nosotros. Quienes unidos jalamos la carreta en el reino de Dios aquí en nuestra tierra hoy día. Father Greg expands on this sense of collaboration, echoed by other members of the parish community. It's an honor for the efforts being made and all of the people involved in it. I just happen to be the person standing in the middle, and you get all of the handshakes and the slaps on the back, etc., etc. Cada vez cuando él trabaja, cuando él habla, cuando él dice, él predica, él no predica por él mismo, predica por todo, la importancia de todo. Él siempre ha dicho, debemos de juntarnos. Father Greg concluded his speech with one final thanks and a phrase famous to Guatemala. Gracias Dios, gracias por su gente. Y Dios, contigo y con tu gente, con tu pueblo. Como dicen en Guatemala, juntos podemos. That phrase, juntos podemos, or together we can, emerged after the disastrous earthquake in 1976 and has a special meaning for the work of the parish. That's what these kinds of efforts that we're involved in, all of us together, for making life better for people. How are we going to do that? One, two, three? No. Juntos. All of us. The bishop then said a few words, calling Father Greg's life and commitment to service exemplary. And after the giving of gifts to the president, began the celebration, with a traditional marimba band and a hearty meal for all. Tuvimos una buena fiesta, una buena comida, una buena recepción. Muy felices, muchísima gente. Fue un éxito. Gracias a que la parroquia tiene programas como de salud, educación, acceso a la tierra, proyectos productivos como el del café,
todos estos programas han servido para mejorar el desarrollo del pueblo, ¿no? Ahora, ya meditando muy profundo la orden del Quetzal, el Padre, para el reconocimiento que su trabajo espiritual, intelectual, servicial con nosotros, es que él ha podido juntar tres culturas, la cultura maya, la cultura ladina, la cultura norteamericana. Entonces son tres culturas que él ha podido juntarnos hacia un camino al servicio. Padre Gregorio quizás le merecía la orden del Quetzal y aún más todavía que solo Dios se le puede dar. Father Greg offers his final thoughts on the award, which came from the people. For 4 years, they had been asking the government to honor the parish's work with this recognition. And that was given in recognition by the people here who have been participating, working hard and receiving from the efforts of the program, by the people at home who have been very generous over so many years, a whole lot of people working together for the good of all. And so, do I appreciate it? Yes, I do. Do I deserve it only if everybody else has a part of it? Then I'm part of it too. But that's it.